sounds like that. It's shaking everywhere, man. It's like tremors. Looks like you should have left town a little bit earlier. Bueno, pues vamos a comenzar con la crítica de la película Monstruoso o Cloverfield, ¿no? Vamos a volver a una película de ciencia ficción terror del género de cámara en mano, ¿no? Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? Aquí ya definitivamente creo que ya es incuestionable, ¿no? ¿Es el género de cámara en mano una mala moda pasajera que se acabará yendo al carete? ¿O es que de verdad es un género que triunfa? Yo sinceramente solo puedo decir una cosa. Este género es simplemente como todos. Lo único que pasa es que ha surgido ahora. Si tú pones una película de cámara en mano, en manos de un mal director que no sabe qué hacer y tiene una mala idea, desde luego la película será mala. Lo que ha pasado simplemente es que ha dado la enorme casualidad de que las películas que han ido saliendo de terror, la mayoría no, han tirado excelentemente para adelante. Rec 2, ahora esta de Paranormal Activity, ¿no?, que están saliendo, las del proyecto de la Bruja de Blair, esta de Monstruoso. Y si buscamos películas de cámara en mano que se hayan hecho conocidas y que no hayan molado, la verdad es que no hay demasiado. Pero claro, siempre está el típico tonto de que este género es una mierda, es que me mareo. Yo esto ya le digo, por favor, tomad la pastilla, iros a dormir y no subáis nunca a Dragon Khan porque os podría sentar muy mal. A ver, la película de Monstruoso cuenta lo siguiente, ¿no? O sea, es curioso porque yo veo las películas de cámara en mano, de terror, y la mayoría comparten los mismos atributos. Son películas de bajo presupuesto. Y esta no es de bajo presupuesto, tiene un presupuesto bastante alto. No tienen un reparto demasiado conocido. Vale, aquí sí que lo comparto, el reparto no es que te cagas, pero la verdad es que sí que el reparto parece un poco más de élite hollywoodiense, no este. No tienen una trama muy a lo grande, esta sí que tiene una trama muy a lo grande. Bueno, Rec también podría tener este estilo, ¿no? Sobre todo en la segunda, y a ver qué pasa con la cuarta. Y lo más importante, suelen ambientarse en sitios abandonados, solitarios, claustrofóbicos. Mirad, el proyecto de la Bruja de Blair es un bosque muy solitario, están solo los cuatro protagonistas. Mirad Rec, que es un angosto edificio de Barcelona y no pueden salir de ahí. Pero miras esta película y estamos en medio de Nueva York, todo está lleno de gente, y no es que el enemigo sean zombies o algún ser fantasmal, sino es que hay un pedazo de monstruo enorme, al Godzilla, que está atacando la ciudad. Y la verdad es que tengo que aplaudir, tengo que elogiar cómo trabajaron los de marketing con esta película, ¿no? Porque se fueron sacando cositas a cuentagotas, muy poquito, muy poquito. Y la gente, pues lo consiguieron, ¿no? La gente se quedó como, hostia, ¿y esto qué significa? Y oh, un monstruo, y ataca a Nueva York, y qué real, porque es muy real la película, parece Nueva York de verdad. Y los efectos están hechos de putísima madre, o sea, parece que estés ahí y que esta grabación sea real y que estés ahí enfrente del puto monstruo de los cojones, ¿no? Y que se cargue todo. Y consigue veracidad, porque aunque los protagonistas son civiles, gente de a pie, y van moviéndose por sitios normales, pues sale volando una pieza de un edificio y vaya, les cae ahí en medio, qué casualidad, ¿no? Pero consiguen que te creas que esos personajes están ahí por algo, ¿no? Que es algo creíble. O sea, que está excelente, excelente la película. Y lo más importante de todo, en ningún momento de la película muestran al monstruo en su totalidad, casi casi, ¿no? O sea, el aspecto del monstruo fue totalmente ocultado al público, ¿no? Y durante la película lo ves a esbozos y durante pocos momentos. Y lo más importante, no se explica de dónde viene, no se explica de dónde sale, no se explica por qué ataca Nueva York. Y al final de la película no sabes si va a pasar algo más. Yo tengo entendido que iba a haber una segunda parte o algo así, pues de verdad quiero verla, porque la verdad es que te quedas con ganas de matar al final, y el final es muy como en el aire, ¿no? Pero es muy bueno, hay un detalle final en el que muy poca gente se ha dado cuenta, y os voy a poner al final del vídeo un fragmento de la película para que veáis una cosa muy importante que todo el mundo se le pasa por alto y que creo que es un puntazo de la película y que los directores se les tendría que aplaudir por eso, de verdad, ¿eh? Al final del vídeo os lo pondré, ya os avisaré cuando es, los spoilers. Bueno, total, que un grupo de gente están ahí en Nueva York en una fiesta porque uno se va a ir a viajar a no sé dónde a trabajar, y bueno, pues están ahí, de repente
un impacto, hay un corte de luz, salen todos afuera y ven algo que vuela por ahí. Y bueno, una cosa que flipas, ¿no? Y miran ahí, coño, le han arrancado la cabeza a la Estatua de Libertad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Helicópteros por ahí, explosiones, disparos. Hostia, 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 ¿qué pasa? Salgamos del edificio, van para abajo y de repente ven una cosa enorme que se está viendo por la ciudad, ese monstruo, ¿no? Y de repente sale algo volando y ¡pa! Cae ahí la cabeza de la Estatua de Libertad y tú quedas como, coño, ¿qué cojones acaba de pasar? ¿Qué cojones acaba de pasar? Empiezan a llegar militares. Por favor, evacúen la zona, no sé qué. Esto está sitiado. Es confidencial, no puedo decirles nada. Todo el mundo fuera, todo el mundo fuera. Pero el protagonista tiene a su novia en el centro de la ciudad y quiere ir a rescatarla. Bueno, el sentimentalismo este, pero que bueno, yo no le encuentro un impedimento. Que si no, no habría película. Los amigos, venga, tenemos que irnos, ¿no? Van preparando helicópteros de evacuación ahí el ejército. Y el tío, no, yo tengo que ir a por mi novia, no sé qué. Y bueno, los amigos hacen ayudarle, ¿no? Y te cagas cómo se va moviendo por la ciudad y lo bien retratado que está todo, ¿no? Porque en ningún momento te aburres. Lo único que tendría que decir es que el inicio es demasiado lento. O sea, el comienzo es muy, muy largo y mucha chorrada, pero bueno. ¡Que no pacha nada! Que la película está bien. Y bueno, llega el momento cumbre ya para el final y tal. O sea, que no voy a explicar nada más. Y yo tampoco podría explicar mucho porque es que nadie explica de dónde sale el monstruo, nadie explica por qué ataca la ciudad y tal igual. Eso sí, al final del vídeo, no os olvidéis, tenéis una guindita con una explicación que no conoce mucha gente y que la verdad es que es un detalle importante. Bueno, pues ¿qué os voy a decir? O sea, es una película de cámara en mano que funciona perfectamente, el reparto está correctísimo, no le encuentro ninguna queja, ningún secundario que no me gustara y tal, o sea, yo lo veo guay. Los efectos para la criatura y para la ambientación están de putísima madre, está excelentemente conseguido. Y qué más decir, un final que aunque te deja un poco como en a medias, ¿no? Porque dices, coño, y falta la guindita, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está correctísimo, ¿no? O sea, le dieron el final que tocaba. No se quisieron mojar, no quisieron decir final happy, final sad, o final de va a continuar, o final de esto se acabó. Pero lo dejaron neutral y les funcionó, porque hay directores que dejan películas con un final, digamos, neutral y la cagan, pero vamos, completamente. Sobre todo cuando vemos los últimos minutos, ¿no? ¿Qué voy a decir? O sea, Cloverfield es una película que te cagas de buena. Yo la admiro muchísimo y estoy deseandito de que por favor saquen una segunda parte o lo que sea. Y esperemos que valga la pena. Pero si mantiene la línea de la primera, yo creo que va a estar excelente, excelente. Esta película de terror es buenísima, yo lo digo así. Olvidaos de lo que dicen que es un blockbuster. Olvidaos de lo que dicen que es que no da explicaciones. Olvidaos de los que dicen que es que no es creíble. Hacedme caso. La película funciona perfectamente. La película tiene una ambientación excelente y te lo pasas estupendamente rompiéndote el coco por el que va a pasar. O sea, la tensión está excelentemente conseguida. 10 de 10. A mí la película me encanta. Pero bueno, claro, salen películas de las de antes de Godzilla, que para mí son bastante inferiores, incluso yo lo digo así claramente, es inferior, pero claro, como son las de antes, la gente les tiene cariño y tal, y era novedoso y cual, y Cloverfield es una copia. Ni puto caso, ni puto caso. Y ahora pasamos al tema spoiler, lo que os quería decir, a ver, un par de cosas, ¿no? O sea, el monstruo sale del agua, eso está claro, pero ¿cómo coño llega ahí ese bichejo, no? Bueno, ataca a la ciudad, la destruye, los militares empiezan a dispararle y el bicho empieza a masacrar a todos ellos. Los militares no pueden, por mucho que le disparan, derribarlo, ni misiles ni disparos. Y también es curioso porque el bicho tiene un aspecto infame, monstruoso que te cagas, ¿no? O sea, es como un monstruo de estos de género Lovecraft que te cagas de guapo, ¿no? Con una especie de tentáculos por ahí, cuatro patas y una cola enorme y grita y tal. Y además suelta una especie de bichitos de su cuerpo pequeño que van por ahí y atacan a los humanos. Así son como la infantería del bicho, ¿no? O sea, está perfectamente trabajada el aspecto del monstruo, ¿no? Pese a que se muestra poco. O sea, el límite de enseñar, no enseñar en esto del terror, aquí han conseguido conseguir la línea perfecta. O sea, en vez de decir, no, no vamos a enseñar y tal, y que la gente se quede así, pues han dicho, vamos a enseñar, con dos cojones, pero no vamos a enseñarlo todo. Que la gente vea el monstruo, que la gente sienta el terror, pero que no pueda decir el monstruo es así. Y bueno, los bichitos estos pequeños también son una baza buena en la película, ¿no? Porque luego los protagonistas se meten en el metro para trabajar, para moverse más fácilmente. Y volvemos al truco este de la visión nocturna, que les gusta tanto las películas estas de terror. Y aparecen los bichitos estos y les atacan, ¿no? O sea, consiguen bastante bien el truco, ¿no? Y atacan una de las chicas,
la chica dice que se empieza a encontrar mal, incluso tenemos otra sorpresa más, que llegan a un refugio ahí que hay en el metro de militares y tal, y médicos, y la chica que me encuentro mal, y de repente vomita sangre, y entonces vienen todo de hazmat ahí de los militares, apártense, está infectada, pero no sé qué, y todos, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué se la llevan? No sé qué, y yo me quedé como, coño, ¿qué pasa aquí? Y el tío ahí grabando, y los militares le empujan, no sé qué, entonces se llevan a la chica a una tienda, ¿no? Y con la luz vemos que de repente la tía empieza a hincharse y hace pa y revienta ahí por los aires y te quedas, pero ¿qué pasa? ¿Qué es esto, no? O sea, que aparte ya los directores fueron listos, porque en vez de decir, ya está el monstruo y destruye las cosas y no lo pueden matar y suelta los bichos estos, ya está, que la gente se coma el coco con eso, pues no, metieron más misterios aún, ¿no? ¿Qué son estos bichos? ¿Qué te infectan? ¿Qué? ¿Sabéis? ¿Entendéis? O sea, que la clavan de puta madre, ¿no? Y bueno, rescatan a la chica, o sea, ahí está el punto que puedes decir, bueno, es que es un poco inverosímil que se vayan a jugar la vida por la chica, pero bueno, a mí eso me da igual. Y cuando se van a escapar, ¿no? Que parece que ya lo tienen ganado, de repente el bicho agarra y ¡pa! Les pega un hostia al helicóptero donde estaban escapando y se estrellan, ¿no? Y acaba la película y dices, vaya, se han matado. Pero entonces cogen la cámara, los tres que quedan, ¿no? Y viene el monstruo ahí, agarra al tío, se lo zampa y la cámara cae, ¿no? Y ahí en Central Park se quedan el chico y la chica cogiendo la cámara así. Y bueno, unas últimas palabras, vamos a morir, no sé qué. Y ahí saca la película y pone, esta filmación es propiedad de los Estados Unidos. O sea, que se centran en encontrar a los militares y tal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre después? Ahí te deja el moquillo, por eso tendría que haber segunda parte. Y ahora vamos con lo que os estaba diciendo al principio. Os voy a poner aquí las imágenes, veréis. Cuando se acaba la película, aparece este momento de grabación del chico y su novia, ¿no? De antes de lo de la fiesta y tal. Y tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, puedes decir, es que los directores lo han hecho para darle el tono emotivo, ¿no? Hay pobrecitos que se han muerto, ¿no? O como que la cámara funciona mal y tal. Pero es que hay un mensaje oculto. Fijaos, ellos está, el tío está grabando ya a la chica, no sé qué, tal y cual. Y mirad qué viene por ahí. ¿Qué es eso? ¡Chof! Ha caído algo al agua. Y fijaos que por el tamaño que tiene, tiene pinta de ser el monstruo. O sea, que ese bicho viene del espacio. ¿Ha caído de algún sitio? ¿Sería cosa del gobierno? ¡Ah! O sea, esa vendía del final de la película a mí me mosqueó mucho, ¿no? Porque dije, ¡hostia! Cabrones, si es que hasta el último momento te van poniendo sorpresitas, ¿no? Por eso digo que esta película es tan fantástica. Y espero que se nos dé alguna explicación si... Por favor, hay segunda parte. Gracias.